me gustó mucho el audio, la escena, está todo bien ambientado a lo que es este, te envuelve en lo que es este, la escena, te vuelve parte del evento. Me pareció muy espectacular. Me gusta mucho escuchar a gente de otras culturas y la verdad sí, este, me parece muy bueno lo que comentó. De hecho, es algo importante, ¿no? En estas fechas, lo principal que es el cariño, el buscar el afecto, más allá de lo que es la situación económica, ¿no? Que muchos compran obsequios con tal de dar ese afecto y se olvidan del sentimiento. Entonces, sí se me hizo muy claro el comentario que hizo, el poder ver hacia el futuro de uno mismo. No sabemos lo que puede pasar más adelante en las situaciones de salud, de trabajo. Los invitamos aquí al evento de Scrooge, el musical. Es una obra de arte espectacular. Están invitados. Es fascinante. Ay, pues está muy bonita. Es una obra que te hace reflexionar mucho y la verdad sí se siente como si estuvieras ahí. Muy, muy, muy bien preparada. Todo, la verdad, me sorprendió mucho. Y pues honestamente sí es impactante, sobre todo pues más que nada el mensaje, pero también mucho de la preparación, que se ve que pues la tienen muy ensayada y sobre todo también muy, muy bien montada en cuanto a la escenografía y demás cosas. Pues el ver el cambio, que también sobre todo más, es lo que más recalcaron al final, ¿no? El cambio de personalidad que tuvo después de ese, digamos, esa noche. Y pues honestamente sí, sí fue bastante impactante, sobre todo el sentimiento de pues decir que una persona así pudiera cambiar tan radicalmente, pues sí, sí, digamos que fue lo que más me llegó. A mí me fascinó esa parte del efecto perspectiva, ¿no? Que comentaba. Creo que es algo pues bastante raro, pero también cuando uno lo ve es bastante especial, ¿no? Porque rara vez una persona puede llegar a cambiar tan drásticamente su forma de ser, pero creo que experiencias como esas, sobre todo en lo que se comentaba de los astronautas o incluso también en cuanto a la obra de Scrooge, creo que es algo que incluso en la cuestión espiritual es difícil conseguir, ¿no? Porque tener una perspectiva de que justo lo que decía, ¿no? Tener todo seguro, tener todo, digamos, ya dado por hecho, pues te hace tener ciertas actitudes que a lo mejor dices, no, pues ya todo lo tengo hecho, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta a esas situaciones que nos hacen cambiar el enfoque, creo que eso es, digamos, lo que yo me llevo más importante de la conferencia. Bueno, pues yo los invito a que se den la oportunidad y el tiempo de venir a ver Scrooge el musical. La verdad es que vale muchísimo la pena. De la misma forma, si tienen la oportunidad de venir, no la desaprovechen, porque de verdad es una obra increíble, la verdad, y sobre todo bien preparada, y la verdad no se van a aburrir ni un momento en la obra. Es muy, muy entretenida, pero también muy profunda, así que muy recomendable. En general, pues yo creo que es un buen tema de conciencia y es un gran acto de pues, como de ver o demostrar esa parte, ¿no?, de la Navidad que nos hace cambiar un poco. Está muy, muy interesante esto. Pues yo creo que a mí me llegó el mensaje, ¿no? Me cambió un poco como la idea, la verdad, como bueno, hoy trabajé, sí fue un poquito estresado en el trabajo, pero como que esto me cambió el día, como que te hace ver diferente, como la manera de pensar a partir de ahora, ¿no? Como que empiezas a retomar esos valores que están ahí ocultos en algún lado. Pues sí, amigos, los invito a una muy buena obra de teatro, un musical muy espectacular. La verdad es muy grato ver estas funciones porque citas en abrir la mente. La verdad lo recomiendo ampliamente. En general me encantó. Es una obra musical muy, muy, muy padre. La verdad la recomiendo muchísimo. Excelente, la verdad. Se ve el desempeño, la emoción y las ganas de transmitir todo ese sentir arriba del escenario. La verdad, felicidades. Pues realmente el significado de la Navidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy explicativo el hecho de que hay cosas que nosotros no sabemos y que tenemos que aprender a reconocer que gracias a Dios estamos aquí, como él lo explicaba y lo externaba, que vino a justificarnos, ¿no? Y un recordatorio, como dice, a lo mejor no son fechas, pero es representativo
y nos recuerda eso, ¿no? Que Dios vino a justificarnos con amor, y creo que eso es lo que más se tendría que realmente acentuar en estas fechas. Es una puesta en escena que realmente me encantó, recomiendo muchísimo, vale la pena, es muy emotiva, los jóvenes se desempeñan muy bien, le echan mucho esfuerzo y pues súper recomendable, de verdad, vale la pena. Ay, bueno, yo he visto la película y la verdad es que no le pide nada a la película, está muy bonita, está muy, muy bien actuada, está muy... no sé, los actores han tenido mucho, bueno, tienen como que mucho cuidado de tratar de transmitir las emociones que van sintiendo. Se siente uno parte de lo que se está tratando el musical, y sí, sus emociones de Scrooge definitivamente las transmite muy bien. Sí, cuando ve su tumba y se da cuenta que pues sí, de verdad es un ser despreciable. Y sí, realmente creo que mucha gente nos identificamos en decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué es lo que voy a dejar a la gente que está alrededor nuestro? Que primero, pues nuestra familia, la gente que a veces nos ama y nosotros nos alejamos. Es una muy buena enseñanza que deja el señor Scrooge al ver esa tumba, y que de verdad tiene un cambio en su corazón. Lo que cada día quisiera que se me quedara y se le quedara a la gente que yo amo, a mi familia, a mi hija, que crean que Jesús vino a eso, a nacer para un día morir por mí, resucitar para que yo tenga vida, para que sea justificada, y para que a través de ese nacimiento y de esa muerte y de esa vida que ahora deposita en mí, pueda tener el cambio real, no como lo tuvo a lo mejor Scrooge solamente por encima, ¿no? O un motivo porque vio su muerte. No, que sea genuino para poder, de esa vida mía que Dios me dio, dar vida a los demás. Sí, bueno, yo los invito a que puedan venir a ver el musical. Está muy bonito, está muy parecido a la película. Tal vez no tenga efectos especiales, ¿verdad? Pero sí, los efectos que tienen las personas que están actuando transmiten muy bien sus emociones, y es algo que va a dejar mucha enseñanza en los corazones de las personas. Y bueno, al final lo que van a recibir, la enseñanza que van a tomar, es la que va a contar mayormente, que va a cerrar con broche de oro.